Me da risa, dice la Gilberta. ¿Qué te da risa, mujer? Pues no, está el cabrón. Oye, pues es que ayer fue viernes. Oh, ayer fue sábado. Ayer sí tuvo mucho trabajo. ¿Sí o no? ¿No traes tú las llaves? Se me hace que las tengo aquí en la bolsa. Ah, bueno. ¿En qué? En la Virgencita Guadalupe. No, ¿cómo no? Yo tengo San Judas Tadeo y la Virgen. Ah, es que te traje esta. Ah, pues claro, porque te quiero. Venden uno que otro arreglo para algunos que estén quedando bien de novios. Sí, sí, sí. Pero mírate ese florerío. Yo aquí vengo al mercado de Abastos a surtirme. ¿Eh? Aquí vengo a surtir el mandado al mercado de Abastos. ¿Sí? Sí. ¿A dónde vas, care verga? ¡Sacamecos! ¡A la verga! ¡Culea mucho! ¡Pendeja! Pero cobra, dile que está. ¡Gratis no, dile! Mira qué cabrona. Vale, luego me dicen, oye, tú eres muy puta, yo creo, me dicen. No, fíjate que no. Pero te ven desde atrás, ¿cómo lo verán, hijo? ¿Eh? Por el vidrio. Mira, ese también va grabando. La verga. Por el retrovisor. ¿Me voy por donde, Mazatlán o acá? No, por aquí, vete. Mazatlán. Derecho. Ah, ok. Oye, Gilberta. La muchacha. Deja la verga también. Ay, tú. Qué Mazatlán, ni qué verga. ¿Puedo ir por aquí para Mazatlán, pues? No. Pues sí. ¿Viste la carretera libre a Mazatlán? Sí, la libre, nomás que se me olvidó. Ah, pues. Uy, yo he pasado por aquí no estando en el puente. Ah. El puente. Es nuevo este puente. Tiene como unos 4 años. No hay policías hasta ahora. Están ocupados. Tiene que haber. No, ahí estaban. Se pone un retén. Ya me conoce. Me imagino que sí. Los plebes manejan más rápido que lleva. ¿Cuáles plebes? Pues los muchachos, pues el Toño, pues el Pavel, el este, el Marlon. Ah, sí. Y manejan. El Toño es una fiera para manejar, pero ahora que hay unos eventos conmigo, alquila chofer. Allá están los policías. Sí. Aquí les traigo una vieja de duda de que me mame la silla. Para que no me muerdas, haré verga. Pues, ya te vi.
Ándale, vámonos de paso, ¿qué vas a ver aquí estos putos a la verga? Ándale, pues, ándale, vieja, vete a la verga. Bye. Dale, pues, bien. Qué guapo ese muchacho, el de barbita. ¿Tú, eh? ¿Quieres que lo alce el latino? Pues a ver si lo alza, digo. Y le va a llegar la señora. Sí. Está bien. Pues si no, cuando... En una oportunidad tú le mandas un saludo a la viejona esa. Está bien. Toño viene hasta el lunes. Sí, porque mañana es Día de las Lupes. ¿Verdad? Mañana es Día de las Lupitas, mañana estamos a 12 de diciembre. Pues. No, eres 9, fíjate. Ah, loco, estamos a 11. Sí. Claro, hijo, pues ahí estábamos a 10. ¿En qué mundo vives, muchachos? Es que mi celular dice que estamos a 9. Pues está movido. Sí. El mío sabe que está bien, estamos a 11 hoy. Estás pensando en tú, en la que vas a remancharle la verga. Ojalá que anduviera de novio, no tiene novio este cabrón. ¿No andas de novio con alguien? No. Vale, muchacho, ¿y eso por qué? Y tiene mucho pegue, lo buscan mucho las viejas. ¿Eh? Lo buscan mucho las viejas, tiene mucho pegue. Ah, las viejas. Ellas ya... andan ahí de busconas con él. Las viejas ya agujeradas. No, muchachillas de viejas. 17 años, 18. Ah, pues vas a romperle, pero los calzones. A la izquierda. ¿Ya vamos a llegar? Sí. ¿Es a la izquierda aquí? No, vamos a entrar por dónde. Yo te digo. ¿Vamos derecho? Sí, vale. No, hijo, por la Laguna Colorada no entramos. No. No, es derecho. Es para el lado izquierdo donde vas. Oye, acá era la Patricia Navidad. En el otro Carrizal. En el Carrizal 2. En el Carrizal 1. En el 1 era ella, va. Y de porque aquí salió. Yo tengo amistades en el Carrizal 1 y 2. Oye, Gilberto, ¿cómo sería que ella llegó a la fama? ¿A dónde? ¿Cómo la haría? La Pepa. La Pepa. Fue muy puta que llegó primero. Así es. Pero y aquí. Yo me junto con un viejo pesado, tú vas a ser mi madre.
¿Qué crees aquí tú? Aquí te vas a ir para abajo terminando este rancho. Te vas a ir para abajo así. ¿Más para allá? No, más para allá. ¿Aquí no? Vete para allá, no, aquí no. Ah, yo pensé que quieres. Vete más para allá, vete más para allá. Vete más para allá. Más para allá, ok. Aquel rancho, mira. Ah, ok. No te dije aquí. Aquí tumbarlo. Se ha venido un tráiler para allá. ¿Eh? Se ha de haber ido un tráiler para allá. Este rancho, ¿qué? Es Duranguito.